A horas del Cyber Day, mucha atención con lo siguiente, porque un equipo de reportajes investigó páginas web y sitios en redes sociales que estafan a sus clientes aprovechándose de la proximidad de este evento del comercio. Además de vender productos que nunca llegan a destino, estos ciberdelincuentes aprovechan la oportunidad para robar datos de tarjetas bancarias, como nos van a contar Alessandro Minardi y Felipe Vergara. Que este es un delito transnacional, cruza fronteras y la persecución es bastante compleja frente a esto. Las estafas por internet y clonaciones de tarjetas de crédito han aumentado durante la pandemia. El SNAC más que ha triplicado los reclamos que ha recibido en materia de comercio electrónico durante este periodo de pandemia. ¿Ya? El volumen se ha disparado, estamos hablando de más de 100.000 reclamos que hemos recibido solamente en este periodo de pandemia en relación a las compras por internet. En pocas horas comienza un nuevo Cyber Day y las autoridades están atentas para que estos delitos no afecten a los millones de usuarios que se van a conectar. Consulte nomás casera, todo barato. Patricia vende productos de limpieza afuera de su departamento en la comuna de Renca. Ella nos cuenta que el producto más buscado es un desinfectante en aerosol. Por eso, cuando vio una oferta en internet, no se pudo resistir. Ella lo estaba vendiendo a 2.500 y después, cuando yo le hablé, me dijo que los vendía a 2.100. Entonces dije, chuta, ya igual los puedo vender a 2.500, entonces la gente igual va a comprar. Entonces quería aprovechar la oportunidad. Yo compré a las 8 de la noche y me dijo de que antes de las 9 y media el producto estaba en mi casa. Entonces fueron las 9 y media y le empecé a hablar. Le empecé a mandar WhatsApp y me bloqueó. Entonces ya ahí dije yo, o sea, y ahí le conté a mi familia que había comprado lo que había comprado y empezó mi hija a revisar y claro, pues nos dimos cuenta de que ella estaba funada por estafa. Patricia y su marido hoy están sin trabajo, por eso decidieron levantar este improvisado negocio en el que gastaron todos sus ahorros. Claro, invertí mis ahorros que yo tenía, invertí y para poder generar plata. Y bueno, me topé con esta persona que me estafó. Por esta compra en internet, Patricia perdió 50.000 pesos, que hoy son una fortuna para su familia. Esto ya fue una pérdida y tenía que recuperarme, pues no por esta plata yo me podía dejar caer en mi negocio, en lo que yo quería. Entonces había que levantarse nomás y bueno, hice toda la gestión, ahora confiar en la justicia, como le digo, la denuncia está hecha. Y esperar que me llamen de fiscalía para ver qué es lo que pasa, porque no soy la única afectada por esta persona. Las estafas por internet han aumentado considerablemente durante la pandemia. Son cientos de personas las que han caído atraídas por irresistibles ofertas que terminan convirtiéndose en una pesadilla. Ignacio es parte del equipo de Descuentos Rata, una organización que se dedica a buscar ofertas en internet y a verificar que sean auténticas. En general, lo que pasa es que esto es una tendencia internacional que se vino acomodando a Chile. Como a Chile le empezó a ir un poco mejor económicamente, empezaron a llegar solamente productos muy caros a precios ridículos. Esa fue la primera levantada de ceja. Que uno dice como, no, esto no corresponde, no puede estar tan barato. Ni en Miami está tan barato. Y ahí empezaste a ver, y luego el segundo indicio puntual es que estos tipos solamente pedían pagos por transferencia. Nada de tarjeta de crédito, nada de Transbank, y además no tenían domicilio comercial. Si tú ponías, buscabas algún local, no tenían. Según Ignacio, hoy la venta de celulares a bajos costos es una de las estafas más reiteradas. Estábamos hablando de iPhones que valen 1.000.000 pesos a 300.000, o iPhones que estaban recién salidos de 600.000 pesos, qué sé yo,
2x200.000 o 2x250, que es algo imposible, o sea que ni en China te puede costar tan barato. Kevin vive en Talcahuano y vio una de estas ofertas de celulares. Aparecía la foto y decía, hay ofertas Cybermonda y todo. Así que por lo mismo me parecía curioso y llamativa la oferta. El descuento era de 400.000 pesos y Kevin simplemente no se pudo resistir. El problema es que el teléfono nunca llegó. El usuario que yo tenía dentro de la página no me dejaban entrar. No podía recuperar la clave ni nada por el estilo. Por lo tanto, yo no le podía hacer un seguimiento. Por lo tanto, ahí ya me asusté y empecé a averiguar todo el rato. Así que ahí encontré a otra persona que colocó un reclamo, pero por otra página. Y me metí a esa página y era idénticamente la misma. Y ahí me di cuenta que era una estafa. Según Ignacio, de Descuentos Rata, esta página lleva bastante tiempo realizando la misma estafa. Parece una página muy oficial, pero ha sido denunciada innumerables veces durante mucho tiempo, pero no cambia de nombre. Sin embargo, no cambia de nombre ni tampoco la dan de baja. Sin embargo, hay muchos clones. ¿A qué nos referimos con clones? Con páginas que ocupan la misma plantilla, los mismos descuentos, los mismos textos, que una vez denunciados desaparecen y nunca más vuelven a aparecer, y la gente estafada queda de brazos cruzados. En este caso, Gama Chile es la más resiliente, la que más ha sobrevivido, y no entendemos por qué. Junto a la teniente Javiera García del OS9 de Carabineros, analizamos esta página que acumula cientos de denuncias. El candado no necesariamente significa que la página sea segura. Hemos detectado a través de los patrullajes virtuales que muchas de las bandas que están a través de estas páginas para realizar una serie de estafas incorporan el candado para tener la confianza de los usuarios. Ofertas como estas, donde un precio original bordea el millón de pesos y queda en un precio que no supera la mitad de este, ya podría ser llamativo debido a que ni siquiera cubre el costo del producto. Y cuando generamos que ni siquiera cubre el costo, muchas veces son productos de estafa y usted realiza la compra y esta compra nunca llega. ¿Aquí? En el OS9 llevan meses investigando a bandas que, utilizando páginas similares, han logrado estafar a cientos de personas y clonar sus tarjetas de crédito. Son delitos que muchas veces son transnacionales, que ocurre o la comisión de este es en territorio nacional, pero el autor perfectamente puede estar en cualquier parte del mundo, y esa es una de las dificultades al momento de investigar. Cuando nosotros recomendamos, cuando usted vaya a hacer algún tipo de compra a través de la web, siempre privilegia aquellos sistemas de pago que son oficiales. Las transferencias a terceros, a personas que usted no conoce e incluso personas que no tienen ningún tipo de relación, llámese el nombre u otro, con el vendedor ya es extraño. Podría ser producto de algún tipo de estafa. Sobre todo cuidarse de estas ofertas que muchas veces parecen milagrosas respecto a obtener ganancias, premios, sorteos o derechamente a trabajo altamente remunerado, con poca actividad por parte de los consumidores. Sobre todo en esta situación de pandemia han proliferado múltiples fórmulas de defraudar o estafar a consumidores, incluyendo productos de prevención o servicios también relacionados con evitar el contagio del coronavirus. Ignacio de Descuentos Rata nos entrega tres simples consejos para no ser víctima de una estafa en estos días de ciberofertas. Primero, recomendamos siempre a nuestros usuarios que revisen cualquier página en una página que se llama scamdoc.com.
ScamDoc.com te avisa si la página es confiable o no es confiable dentro de varios parámetros que ellos tienen. Lo otro que recomendamos muchísimo es que se fijen que la página tenga un local físico comprobable. Lo otro, que acepte pagos con Transbank, WebPay o algún pago autorizado bancario, no solo transferencia. Y lo tercero, que es ideal que sea una página reconocida o que sea una tienda que usted pueda identificar para que te den garantía, si es que te dan boleta y qué sé yo. Esos son el ABC de para no caer. En pocas horas más, la web se llenará de tentadoras ofertas. La recomendación es tomarse un par de minutos antes de comprar para evitar caer como Patricia o Kevin en estafas de precios rebajados.